Muy buenos días, tardes o noches. Depende de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Ya estamos de vuelta aquí con un video tutorial de cómo editar los exámenes diagnósticos o cualquier tipo de documento que se abra desde Google Forms. Entonces, empezamos. Bueno, pues este es el link que ustedes abren cuando adquieren nuestro material. Entonces, pueden ver aquí que viene en la parte superior, preguntas, está aquí en verde, que son las preguntas. Vemos las respuestas aproximadamente. A ver, aquí está. Dice que ahorita nos han respondido este examen. Muchísimas gracias a los que nos hicieron el favor de brindarnos su tiempo para responderlo. Son 13 personas. Y en la parte de preguntas, pues obviamente vienen las preguntas. Dice aquí puntos totales, son 60 aquí arriba. Si lo bajamos, vamos a ver todas las preguntas que hay. Y vamos a entonces saber o a enseñar cómo es que se edita este examen o cualquier otro documento de Google Forms. Vamos a editar primero las preguntas. Las preguntas están aquí en la parte de abajo, si checan. Yo lo hago por secciones, dice sección 1 de 6, porque de esta manera es mucho más fácil eliminar alguna materia que no vayan a aplicar en su examen diagnóstico, puesto que en algunas escuelas nada más les solicitan que hagan el examen diagnóstico de español y matemáticas. Entonces, si vemos nosotros, aquí vemos el área de español, y hay 10 preguntas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y al llegar a la décima pregunta, dice sección 2 de 6. Y aquí está matemáticas. Y si le seguimos aquí, vamos a ver que dice sección 3, ciencias naturales. Sección 4, geografía. Sección 5, historia. Y sección 6, formación cívica y ética. Vamos a suponer que si en su escuela les dicen que no apliquen evaluación de formación cívica y ética, únicamente se posicionan en donde está la sección de formación cívica y ética. Aquí está formación cívica y ética, y van a ver que en la parte derecha les aparecen 1, 2, 3 puntitos, los cuales al presionarlos con su ratón o mouse o con el dedo, si lo están haciendo desde su dispositivo móvil, les va a aparecer las siguientes opciones, que dice duplicar sección por si la quieren copiar, mover sección por si la quieren mover, esta sección que aparezca al inicio, en medio, ahí para que la muevan, o eliminar sección. Si yo le pico eliminar sección, lo voy a presionar y van a ver lo que va a pasar. Aquí está, se tardó un momento. Dice que ya no la tengo. ¿Se recuerdan que antes eran 60 preguntas y que la última sección era formación? Ahora vamos a checar que dice sección 5 de 5. Sí, ya no están 6. Y esta de historia es la última sección. Acabo de borrar todas las preguntas de la asignatura de formación cívica y ética. Ahora, chequen el ratón, aquí en la parte de arriba se está moviendo. Ya no son 60 preguntas. Ahora son 50 preguntas. Vamos a devolverlas. Ok. Si nosotros queremos simplemente, aquí ya la devolvimos, chéquense, le acabamos de devolver porque a lo mejor nos pudimos haber equivocado. Ahora hay otra vez 60. ¿Cómo hice para devolver toda esa sección? Pues únicamente deshice el, aquí chéquenlo, vamos a movernos. Ah, aquí está otra vez, acabo de poner formación cívica y ética. Si quieren devolver algún movimiento que hicieron sin querer, porque hay veces le picamos sin querer, lo único que tienen que hacer es en su computadora, hay una tecla que se llama CTRL, control, está abajo a la izquierda. La van a presionar y sin soltarla van a presionar la letra Z y eso va a deshacer el último movimiento que hayan hecho. Si ustedes nada más quieren agregar una pregunta, vamos a suponer que dicen, oye, 10 preguntas, la verdad en español se me hacen muy pocas, yo voy a poner 20, 15, nos vamos entonces aquí al área de español. Vámonos a la última pregunta, que aquí está número 10, elige la frase en sentido literal. Van a ver que en la parte derecha, aquí donde estoy moviendo el ratón, hay unas opciones, que es un signo de más con un círculo, que es un documento con una flechita, dos letras T, el símbolo de imagen, el símbolo de video y dos rectángulos. El primero
es para añadir preguntas. Si dejo mi ratón aquí, dice añadir pregunta. La presiono. Ah, perdón. Primero selecciono en dónde quiero que aparezca. Si quiero que aparezca después de la 10, selecciono el 10. Y ahora sí, le doy agregar pregunta. Un añadir pregunta. Y si se fijan, abajo del 10 me acaba de aparecer para escribir la pregunta. ¿Sí? Vamos a inventar una pregunta que se va a llamar... ¿quién? ¿De qué color es el gato? Vamos a poner la 11. Signo de pregunta. ¿De qué color es el gato? Listo. Bueno, ahora vamos a ver que en la parte derecha viene una ventanita, aquí, en esta parte, si la pueden ver, en donde dice varias opciones. Aquí hay un triangulito que apunta hacia abajo. Si lo presiono, me dice cómo quiero que sea la respuesta a esta pregunta. Si le pongo respuesta corta, es una respuesta que va a tener una, dos, máximo tres palabras. Por ejemplo, es de color azul. Ya son cuatro palabras. Muy probablemente les va a aparecer un error si el alumno responde con algo más largo. Yo recomiendo que siempre escojan párrafo. Siempre, siempre, siempre. Para que el alumno pueda escribir varias palabras sin que les vaya a marcar un error. Entonces aquí si se fijan dice texto de respuesta larga. Vamos a ver otro tipo de respuesta, varias opciones, que es la que estamos usando en nuestro examen, que es A, B, C, D, que el alumno seleccione cuál es la opción correcta. Vamos a ver que también tenemos por casillas. Casillas se refiere a que puede el alumno elegir una, dos o tres respuestas que estén correctas. Pueden, por ejemplo, poner la historia de un gato que era verde y de color azul y poner colores en las respuestas como verde, azul, amarillo, rojo. Y el alumno va a ver que, oye, hay dos casillas de los dos colores del gato. Tengo que entonces seleccionar las dos. Es para que cuando quieran ustedes hacer una pregunta que tenga varias respuestas, pueda ser seleccionada por el alumno. La que dice desplegable es para que pongan varias opciones, pero que no les, no les marque tanto el espacio en el examen, sino que al presionarlo salgan las opciones, pum, 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 todas, y el alumno seleccione cuál es la adecuada. Por ejemplo, si en la misma pregunta de qué color es el gato, y queremos poner 10 posibles respuestas, imagínense, el examen sería muy, muy largo para las 10 posibles respuestas. Si lo ponen en desplegable, cuando el alumno presione el botón para las respuestas, automáticamente se le van a desplegar todas las posibles respuestas. Vamos a ver entonces, aquí es lineal, cuadrícula de varias opciones, cuadrícula de casillas, fecha, hora. Esta de aquí las veremos más adelante porque no me quiero extender tanto en el video, no quiero que dure una hora o dos horas. Entonces vamos a dejar con lo más básico, que sería esto. Entonces nosotros lo estamos realizando con varias opciones, ¿no? A, B, C, D. Si se fijan, a un lado de la pregunta aparece aquí perdón, un icono para poder subir una imagen. Si queremos nosotros que el alumno vea una imagen del gato, ¿no? Sobre todo para los alumnos pequeños. Entonces nosotros seleccionamos aquí, la podemos subir desde nuestra computadora o teléfono. Podemos tomar una fotografía en cámara por URL, por fotos de las que tengamos, por Google Drive o búsqueda de imágenes de Google. O sea, como si lo estuviéramos buscando en el buscador. Por ejemplo, vamos a aplicarle aquí en búsqueda de imágenes de Google. Y en la parte de arriba aparece buscar imágenes. Le voy a poner el nombre gato. Porque pues, gatos de caricaturas. Caricaturas. ¿Por qué lo estoy poniendo así? Porque es la pregunta. Entonces vamos a poner, digamos, que sea, ¿cuál estará bien? Digamos, este gato negro. Aquí está. Yo selecciono la imagen de este gato y le doy insertar. Aquí se fijan que dice cargando imagen, está dando vueltas el circulito de que está cargando la imagen. Y en el examen les va a aparecer esta pregunta con esta imagen. Aquí, por ejemplo, le podemos preguntar de qué color son los ojos del gato.
Y aquí a las en las posibles opciones le podemos poner amarillo, verde, azul, rojo, negro. Vean cómo se miraría el examen en la versión de los niños, cómo mirarían esta pregunta. Recuerden, el link que se les está mandando no es el link que van a mandar a sus papás, ese es el o a los niños, ese es el link para ustedes para que puedan editar el examen. El link que van a mandar ustedes es el que está aquí arriba del número 60, que dice vista previa, si lo dejo, parece un ojito porque es de la vista. Entonces, ustedes lo presionan y les va a aparecer la versión o la visión que va a ver el alumno. Él no va a tener habilitadas las herramientas de edición. Vamos a buscar esa pregunta del gato, era la número 11, ¿verdad? 8, 9, 10, 11. Se fijan de qué color es el gato y aquí está la imagen. Aquí no hemos puesto ninguna opción, pero cuando ponga las opciones, pues ya saldrían las opciones que ustedes pusieron. Nos regresamos entonces a la pregunta del gato. Aquí está, muy bien. También podemos agregar, videos aquí, añadir video, por si queremos poner algún video, pueda salir. Vamos a eliminar esta pregunta. ¿Cómo se elimina una pregunta? ¿Sabes qué? No voy a poner esta pregunta. ¿Cómo puedo eliminar una pregunta? O esta pregunta, la 8, no la considero adecuada. ¿Cómo se elimina toda la pregunta? Pues nos vamos a la pregunta que estamos queriendo eliminar, la seleccionamos y vamos a ver que en la parte de abajo aparece el clásico icono de un bote de basura de las computadoras y dice eliminar. Si yo lo presiono, se va a eliminar esta pregunta. ¿Sí? Vamos a picarle eliminar y ya no aparece esta pregunta. Si se fijan, era antes la 11, ahora aparece la 10. Otra pregunta que me estuvieron haciendo es cómo le pueden hacer ustedes o los profesores para que les aparezca a los alumnos lo de aprendizaje esperado cuando tienen una pregunta o una respuesta, mejor dicho, mal. Ok, vamos a enseñar cómo se hace esto. Vamos a elegir la pregunta que queramos. Por ejemplo, la 1, elige la frase de sucesión tomada del relato histórico anterior. La seleccionamos. Y lo primero que vamos a fijarnos es que se despliegan nuevas opciones cuando las seleccionamos. Aquí vemos ya lo de varias opciones, vemos aquí lo del dibujo, vemos la pregunta en sí, las opciones que pusimos. Y si se fijan, aquí aparece una palomita verde, aquí, véanla, aquí voy a seleccionarla en la letra D, aquí está al lado derecho una palomita verde, porque esta es la respuesta correcta. ¿Cómo le hago yo para que el examen sepa que esa es la respuesta correcta? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es irnos aquí a donde dice clave de respuestas. Aquí, véanlo, clave de respuestas. Lo vamos a seleccionar. Perdón, es que ahorita comimos nieve y nos dio la tos. Entonces, aquí nos da la opción de que nosotros, vean, podemos cambiar cuál es la respuesta. Aquí escogimos dos, vean, aquí podemos borrar que ya no sea la letra D y nada más va a ser la letra A. Podemos hacer que sea la letra C y aquí ya va cambiando la palomita, ¿no? Pero nosotros ya sabemos que es la letra D. Con esta seleccionamos cuál es la respuesta correcta. En la parte superior derecha vemos que dice puntos. Aquí le vamos a poner ¿cuántos puntos vale esta pregunta? Yo puse todas las preguntas de un punto porque son muchas, pero vamos a suponer que si ustedes diseñan un nuevo examen para el primer trimestre, para el primer mes, pueden poner que esta pregunta valga 2 puntos, 3 puntos, 1 punto, ya lo que ustedes consideren que valga la pregunta. Ahora, a ver, aquí está, muy bien, aquí vemos que aparece un lapicito, aquí, lo seleccionamos. Y aquí dice respuestas incorrectas. Este es el aprendizaje esperado que va a ver el niño y van a ver ustedes si el alumno responde de una manera incorrecta. Si ustedes quieren que al alumno le aparezca una carita, un dibujito o una frase de felicidades por tu respuesta, nos vamos a respuestas correctas y aquí lo podemos escribir. Escribimos felicidades, tu respuesta fue correcta. Si el alumno la responde bien, va a tener él un mensaje. Si él la responde mal, pues va a tener el aprendizaje esperado. O si no quieren que aparezca el aprendizaje esperado, pues le ponen suerte para la próxima, échale más ganas. Y algo muy interesante, sobre todo para matemáticas. Yo lo recomiendo mucho para matemáticas. Chéquense que aquí en la parte de abajo aparece el icono de los videos de YouTube. Es el video, ¿no? ¿Ahí lo ven? Ahí está.
pueden ustedes, sobre todo decía yo en matemáticas, grabar video de los reactivos de cómo se desarrollaba esa pregunta. Ejemplo, vamos a suponer que en matemáticas, ¿a qué me refiero? Miren, vámonos a matemáticas, vámonos a esta. Si tengo 6 botellas de plástico con agua de horchata y cada una tiene una capacidad de 330 mililitros, ¿cuánto es en total en litros? Entonces, aquí nos vamos, recuerden, la seleccionamos, nos vamos a claves de respuestas, nos vamos al icono del lapicito que está aquí, y si la tiene incorrecta, aquí está el aprendizaje esperado. Pero imagínense lo siguiente, ustedes desarrollan cómo se debió haber respondido esa pregunta en el cuaderno y mientras la están desarrollando y explicando, la graban con su teléfono celular. Por ejemplo, si estás viendo este, por ejemplo, ¿no? Ya le salió mal y que el alumno pueda ver, si estás viendo este video, quiere decir que te falló algo en el proceso de tu respuesta. La respuesta debió haberse, la pregunta debió haberse respondido con el siguiente procedimiento. Y ustedes, se sumaba este más este o se multiplicaba este y este. Un video de unos 20, 30 segundos máximo y ya que lo graben, lo suben a YouTube o a Google Drive y entonces presionamos este icono del video, aquí chéquenlo, buscan su video que hicieron de esa pregunta, lo insertan y no solamente el alumno va a mirar el aprendizaje esperado que estuvo mal, sino que va a ver un video de cómo debió haberlo respondido y también le pueden agregar, lo vamos a cerrar, aquí está. Aquí a un ladito del icono del video viene un óvalo, aquí si lo ven. También pueden agregar un ejercicio complementario para que el alumno pueda seguir practicando de ese contenido específico que ustedes pusieron. ¿A qué me refiero? Vamos a agregar un video. Obviamente no tengo grabados ahorita esos videos porque ya cada quien depende de su trabajo si lo quiere llevar a cabo o no. Vamos a suponer que buscamos un video que diga matemáticas. Matemáticas. Si ustedes ya lo tienen grabado, pues obviamente se van aquí a URL y aquí copian la URL del video de YouTube. Entonces aquí dijimos que era matemáticas. Casi lo vamos a buscar. Ahorita vamos a agregar un video al azar para que nada más vean cómo es que funciona. Aquí el primero para no batallar, este lo seleccionamos. Aquí abajo vemos que dice seleccionar, lo seleccionamos y aquí ya aparece. Lo guardamos y vamos a ver cómo lo va a ver el alumno. Ok, permítanme, recuerden, hay que irnos a la parte de arriba, como lo ve el alumno aquí en vista previa, era la pregunta número 2 de matemáticas, para poder pasar a la siguiente sección, lo pusimos que tienen que responderla, es verdad, vamos a poner entonces ese mismo video en la primera para no batallar aquí. Sí, porque si no tendríamos que responder ahorita el examen de al menos de español y no queremos que se alargue tanto este video. Vamos a agregar aquí el video. No vamos a explicar cómo lo hicimos porque lo acabamos de decir. Aquí le vamos a poner matemáticas. Dijimos que íbamos a seleccionar el primer video. Aquí está. Lo guardamos. Y ahora sí, vamos a verlo. Recuerden, lo tuve que poner al principio porque para poder brincar de sección en sección hay que responder primero la sección que estamos viendo al principio. Entonces tendría que responder primero el examen de español para poder pasar al examen de matemáticas. Entonces por eso le pusimos ahorita el video, nada más de ejemplo. Entonces, si se fijan, en la pregunta 1, que es lo que ve él, no aparece el video. Esto únicamente es si lo responde mal. Dice, elige la frase de sucesión. Aquí la respuesta ya sabemos que es la letra D. Vamos a elegir la letra A. Y cuando terminemos el examen, el alumno va a recibir su examen, valga la redundancia, abandonar página, ¿sí? Va a recibir su resultado del examen
y en las que estén mal van a aparecer los videos que ustedes agregaron de ese aprendizaje esperado. O si le agregaron material, va a poder accesar al material para que lo practique. ¿Estamos? Bueno, vamos a aquí está. Aquí estaba el Excel, el video. Vamos a ahora enseñar cómo editar la parte de arriba, que es donde están estos libros. Yo les recomiendo que pongan aquí el logo de su escuela, su nombre, la clave, lo que ustedes consideren que lo haga más oficial y más profesional, ¿no? Entonces, aquí se edita de la siguiente manera. En la parte de arriba, a un lado del ojito, al lado izquierdo, aparece personalizar tema. Lo presionamos. Y aquí, si se fijan donde dice encabezado, yo ya subí esta imagen, pero la puedo borrar presionando la X. Y si se fijan, ya no aparece la parte de arriba. Elegimos una imagen, ustedes eligen la imagen que quieran. Aquí ya aparecen algunas predeterminadas, por ejemplo, estas dicen trabajo y escuela, pueden elegir la que quieran. Hay de ilustraciones, de cumpleaños, comida y cena, fiesta, niños, bodas, salir de noche. Hay ustedes la que, si no quieren batallar, elijan cualquiera que está aquí. Si quieren, por ejemplo, vamos a agarrar esta del bebé porque tiene esta de los globos. Aquí la insertamos y vamos a ver que va inclusive a cambiar algunos colores dependiendo del tema que vayamos eligiendo. Aquí está cargándose. Oh, eso nos pasa por tener tantas ventanas abiertas. Mil disculpas por la tardanza. No se debe de tardar tanto, sino que tenemos muchas ventanas abiertas porque estamos checando algunas cositas aparte. Estamos editando un video. Entonces, bueno. Muy buenas tardes. Ya estamos aquí de regreso. Mil disculpas por los errores o problemas que pudiéramos haber tenido hace rato. Teníamos muchos procesos abiertos y eso alentaba a nuestro equipo. Y pues bueno, regresamos. Recuerdan, lo último que hicimos fue lo de los videos. Ahora nos quedamos en el proceso de cómo cambiar esta parte de arriba. Vamos a checarla. Entonces dijimos que hay que presionar el icono que viene al lado izquierdo del ojito, ese que parece una paletita de pintor. La presionamos y nos va a abrir una nueva ventanita aquí. Y aquí donde dice encabezado, vamos a quitarlo para que vean cómo se borra esta parte. Se va a borrar ahorita. Y vamos a poder nosotros a poder saber cómo elegir un tema ya predestinado, ya hecho, ya elaborado, o subir el de nosotros. Le damos elegir imagen y vamos a ver que ya vienen algunos temas por default de trabajo y escuela, ilustraciones, cumpleaños, comida, niños, boda. Vamos a elegir, digamos, este libro. Aquí le damos insertar. Esperamos unos 2-3 segunditos y van a ver que aparece en la parte de arriba y también cambian los colores del fondo. Chéquense, ahí apareció el libro y hay veces que salen colores que a lo mejor no nos pudieran agradar. Por ejemplo, este café, muy serio, muy triste para los niños. Entonces, pues simplemente aquí donde dice color del tema, vamos a elegir el color que nosotros vayamos buscando. Por ejemplo, vamos a moverle aquí a este azulito y que sea este color. Vamos a añadirlo y vamos a ver cómo cambia los colores. Y vamos a cambiar ahora el color del fondo para que no se pierda. Un color un poquito más oscuro. Y vean cómo cambió. En ocasiones no queremos nosotros utilizar los dibujos ya o imágenes ya prediseñadas y queremos poner el logo de nuestra escuela o queremos poner datos específicos para que se vea más profesional el material. Entonces se haría de la siguiente manera. El dibujo que ya tienen ustedes en su examen, vamos a picarle, ya dijimos aquí en este icono de personalizar tema a un lado del ojito. Vamos a picarle aquí a la X donde dice encabezado para que se borre el dibujo que ya viene prediseñado aquí. Y vamos a elegir una imagen, pero no la vamos a elegir desde los temas que ya vienen. Vamos a elegir la opción de subir. Entonces presionamos subir y vamos a examinar nuestro equipo. Vamos a buscar la imagen y vamos a suponer que queremos poner este banner que está aquí. Y quiero que vean lo que va a pasar. Vean que apareció esta ventanita y la puedo mover hacia arriba o hacia abajo.
dependiendo en dónde quiero que se centre la imagen, vamos a dejarla en el puro centro y vamos a ponerle listo. Y quiero que vean que aparece demasiado, ahí ya está abriendo, demasiado grande. Voy a cerrar esta ventanita. Que no está completa, sale muy pixeleada, le falta un pedazo arriba. Oye, ¿qué pasó? Así no era mi imagen era completa. Lo que pasa es que ya está configurado Google Forms para que sea de esta manera. Yo les recomiendo que abran ustedes el archivo que vayan a poner de su escuela en un editor de imágenes. Yo siempre uso el editor PowerPoint. Digo, perdón, Paint, perdón, porque es gratuito, ya viene default en todas las computadoras, no hay que instalar nada, simplemente aquí abajo, en donde dice escribe aquí para buscar, le ponen Paint y automáticamente les va a aparecer. Y una vez que le ponen aquí en el buscador Paint, va a aparecerles este programita muy sencillo, muy básico. Aquí van a pegar la imagen y van a procurar que tenga una orilla blanca. Lo vamos a hacer desde el principio para que sepan cómo es. Vamos a abrir aquí la imagen. Le damos en abrir. Buscamos la imagen que queramos. Vamos a poner la imagen. Aquí está. Y vean que este es el archivo original, así debería aparecer en la parte de arriba. Lo único que hay que hacer es ponerle aquí en las orillas algo blanco para que no tengan ese problema. Vamos a hacer más grande, digamos más o menos de este tamaño. Vamos a seleccionar nuestra imagen. No, un poquito más hacia acá. Aquí está, no van a salir mucho. Más o menos aquí así. Aquí. Movemos la imagen y la vamos a poner para que tenga en la parte de abajo y en la parte de arriba, en la derecha y en la izquierda, un espacio en blanco. Ahorita van a ver cómo funciona. Le vamos a dar aquí guardar. Nos regresamos a nuestro examen. Aquí, ya saben, aquí a un lado del icono del ojo lo seleccionamos. Vamos a borrar esta imagen que ya viene y vamos a subir la nueva que ya abrimos y que ya editamos hace ratito. Aquí en subir, vamos a buscar nuestra imagen en examinar. Y listo, vamos a abrir el banner y quiero que vean ahora cómo va a aparecer. Le damos aquí en listo. Se está cargando. Y vamos a cerrar esta ventanita para que vean, ¿ok? Aquí se fijan, ya está completo, ya no tienen ese problema. Ahí ustedes van probando qué tanto espacio hay que darle hacia arriba, abajo, derecha o izquierda. De esa manera es como nosotros metemos los logos en la parte de arriba. Ahora vamos a ver la parte en donde son las opciones extras de cómo queremos que nuestros alumnos o padres de familia vean el examen, encuesta, entrevista que le vamos a enviar. Le vamos a presionar aquí en el icono que parece un engrane donde dice configuración, lo presionamos y les va a abrir una nueva ventanita. Aquí está. Entonces, fíjense que hay tres opciones: general, presentación, cuestionarios. Si nos vamos a general, que es el principio, la primera opción dice recopilar direcciones de correo electrónico. Si yo la selecciono, puedo aquí agarrar esta opción en donde al padre de familia o alumno le va a llegar a su correo un acuse de recibo del trabajo que acaba de hacer. Así como que él tenga un comprobante de que realmente realizó el examen. Eso ya dependerá de ustedes si se lo quieren poner o no. En mi caso yo no se lo pongo, pero se lo pueden poner. Dice limitar a una respuesta para que la persona solo pueda responderlo una sola vez. Aunque le vuelva a picar el link, no lo va a poder hacer. Pero dice requiere iniciar sesión. Hay algunos papás o niños que no son tan buenos en la tecnología y requerirían iniciar una sesión. Y eso sería un poquito más problemático, ¿no? Entonces aquí yo recomiendo que no se lo pongan, pero si se lo quieren poner, adelante. La parte de abajo dice los encuestados pueden ver, editar después de enviar, que ese examen, esa entrevista que ustedes le enviaron, ellos la puedan modificar después. Entonces pues no queremos que hagan eso, la dejamos vacío. Y ver gráficos y resumen de respuestas de texto. Recuerdan ahí los gráficos que salen, entonces si quieren que los vean sus alumnos o no. Vámonos a la siguiente, que es presentación.
mostrar barra de progreso, le aparece en la parte de abajo una barrita que se va llenando conforme ustedes vayan respondiendo el examen. Orden de preguntas aleatorio es para que las preguntas aparezcan de manera desordenada. A lo mejor la pregunta 1 es la 7, la 2 es la 50. Entonces así van moviéndose o modificándose las preguntas. En los exámenes yo recomiendo que no se lo pongan porque sería un poquito más difícil a la hora de poder que el sistema les genera todo automático. Se va a tardar un poquito más y va a ser más engorroso. Aquí déjenlo mejor en blanco. El de las preguntas aleatorias podría ser cuando sea una entrevista a un trabajo, pero para un examen déjenlo así. Por último, mostrar enlace para enviar otra respuesta. En la parte de abajo les aparecería una leyenda que dice enviar otra respuesta y lo pueden volver a responder. Ahí ustedes se lo quieren poner para que lo vuelva a responder, o lo dejan en blanco y no les aparecería esa leyenda. Mensaje de confirmación, aquí yo le puse gracias por resolver el examen diagnóstico. Cuando el alumno termine el examen le va a aparecer este mensaje. Ustedes pueden ponerle aquí el mensaje que quieran personalizado, de que muchas gracias alumnos de cuarto B, de la parte de la maestra Juanita. Entonces cada quien le pone aquí en esta parte, vamos a sombrearla en azul, aquí le pone el mensaje que ustedes quieran. Y por último, cuestionarios. Bueno, pues aquí este está convertido en un cuestionario porque pues es un examen. Si le ponen que no quieren que sea un cuestionario, pues todo se deshabilita. En este caso, al ser un examen, pues tiene que estar habilitado. Dice publicar calificación. Está seleccionado justo después de cada entrega. Cuando el alumno termina el cuestionario o el examen en este caso, le va a llegar la calificación de su examen en ese momento. Si seleccionamos más tarde, entonces para una revisión manual, hasta que ustedes lo califiquen de forma manual cada una de las preguntas, pues entonces ya recibiría el alumno la calificación. Yo lo puse de manera inmediata, justo después de la entrega, puesto que es autocalificable. La de abajo, de más tarde, después de la revisión manual, se sugiere cuando son trabajos y que son párrafos o son exámenes con preguntas abiertas. Entonces ahí sí tendría que ser más tarde porque lo van a revisar pregunta por pregunta. Y en la parte de abajo, muy importante, pongan atención por favor, dice preguntas respondidas de manera incorrecta. El encuestado puede ver cuando el alumno termina su examen, si seleccionamos esta, el alumno puede ver las preguntas que contestaron de manera incorrecta, las respuestas que contestaron de manera correcta y qué puntuación quiere. Si no quieren que el alumno sepa qué puntuación tiene o sacó, simplemente la deshabilitamos, ¿sí? Fíjense, habilitamos, palomita, deshabilitamos y está en blanco. Si el alumno quieren ustedes que vea las preguntas que sacó bien, pues habilitan esta. Si no quieren que las vea, pues las deshabilita. Y por último, preguntas respondidas de manera incorrecta. Aquí yo habilité todas, puesto que quiero que el padre de familia pueda ver el material extra que le podemos agregar a nuestro examen, por ejemplo, los aprendizajes esperados, que vean qué aprendizaje esperado es, si le queremos agregar algún video que pueda acceder a ese video de cómo se respondía, o algún material para que practique. Entonces por eso está habilitado todo esto. Y por último, vamos a ver aquí las respuestas. Acuérdense, vamos a entrar aquí. Entonces hay tres opciones: resumen, pregunta individual. Aquí en resumen vamos a ver que nos va a aparecer una parte estadística de cada pregunta. Viene graficado, no se preocupen, esto se grafica de manera automática. Vean, aquí están las gráficas de todas las preguntas. Por ejemplo, vamos a pararnos en esta. En la pregunta 33 vemos que 9 personas la respondieron bien, una persona respondió la letra C y 3 personas respondieron la letra D, y así les va a ir apareciendo para que sepan ustedes en qué pregunta tienen más problema los alumnos. También en la parte de arriba, vamos a subirnos, en la parte de arriba va a aparecer distribución, información valiosa. Vamos a ver, en la parte de arriba va a aparecer una gráfica en donde vienen los nombres de quienes están respondiendo y cuántas preguntas va respondiendo y qué porcentaje va teniendo según la distribución de aprendizajes esperados. Si nos vamos al área de preguntas, aquí en la opción de en medio, chequen el ratón donde se está moviendo aquí, resumen, pregunta individual, aquí en pregunta.
Si nos vamos a la parte de pregunta, vamos a ver un desplegado de pregunta por pregunta y cómo le respondieron los alumnos. Aquí es un poquito más engorroso y alargaría mucho el video, pero lo pueden checar ustedes. Aquí la verdad no recomiendo mucho meterse porque sí son muchas preguntas y estar viendo de una por una. Yo les recomendaría que se vayan mejor a la opción en la parte de arriba que dice... que dice individual, perdón, por aquí nos hablaron, que dice individual, y entonces ustedes van a poder checar cada examen de cualquier alumno que haya respondido. Por ejemplo, el examen número 1 de 13 que lo han respondido, me voy a ir un poquito más hacia abajo, podemos ver que el número 1 lo realizó Erika, la niña Erika, por ejemplo. Si me voy a... el número que sigue aquí, respuesta siguiente, ya no es de Erika. Vean que cambió a Alejandra. Ella tuvo 3 buenas de 10 en español. Si me paso al siguiente, vamos a ver quién es el tercero. No sé, sale que lo hizo Gatito. Entonces, Gatito sacó 6 de 10. Vamos a ver cómo les aparecería el examen a ustedes. Este es el examen que realizó esta niña. Entonces, la número 1 la sacó mal. La respuesta era la de la letra D y le debió aparecer a ella y a ustedes también en comentarios cuál es el aprendizaje esperado que hay que trabajar con esta persona. Y yo le anexé, recuerdan, el video. Les recomiendo, si quieren, para que se vea más profesional, más completo su trabajo, le agreguen un video de unos 20-30 segundos de cómo debió haber respondido, sobre todo en matemáticas, que conozcan el proceso. Eso ya lo pueden checar otra vez en su parte más atrás del video, en donde checamos cómo subir videos, ¿va? Entonces, aquí vemos que la pregunta 2 la sacó mal y aquí está el aprendizaje esperado. En la pregunta 3 la sacó correcta. Por eso no aparece aquí el aprendizaje esperado, porque no necesita apoyo en este. Entonces, así es más o menos como se ve. Y en la parte de arriba hay una parte que está en color verde con una crucecita blanca. Aquí la estoy moviendo. Si la presiono, todo se les va a ordenar de manera automática en un Excel, el cual pueden descargar para después vaciarlo a cualquier otro archivo que ustedes tengan. Y aquí podemos ver el Excel que se genera de manera automática. Vienen los nombres, aquí está, nombre completo. Van 14. Acaba de responder. Mira, quiero que chequen. Ahorita es el día 19. Ah, ok, entonces aquí están 14. Muy bien, ya respondió alguien más a las 8:23 horas. Vemos aquí la fecha de cuando lo respondieron, la hora de cuando lo respondieron, qué puntuación tuvo de 60, 17, 16, 16, 21, 11, 23, 59, 56, 53, 53, 38, 16, 28, y qué respondió cada alumno en cada una de las preguntas, para que tengan ustedes aquí un registro muy puntual de cómo respondieron. Entonces, aquí ya nada más nos vamos a archivo, esperamos que se abra, porque está cargando, le damos aquí en descargar y podemos descargar este Excel para nuestra computadora. Aquí lo podemos ver, también lo podemos descargar en formato PDF. Yo les recomiendo que lo descarguen en Excel para que lo puedan seguir editando y trabajar con estos datos. Y pues bueno, esto ha sido todo, espero que les haya quedado un poquito más claro y puedan editar sus exámenes para que puedan diseñarlos desde cero y ya no tengan la necesidad de estarlos comprando. Espero que estas guías les sirvan también por si quieren modificarlo a su gusto, y ya será su decisión si quieren seguir comprando este tipo de materiales con nosotros. Pues bueno, muchas gracias por haber estado aquí.